Estamos aquí en la ciudad de Linares pues para informar a todos los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras de la ciudad que el próximo 1 de mayo a las 12 de la mañana partirá la manifestación desde la Plaza San Francisco en la ciudad de Jaén. Este 1 de mayo tiene que ser no solamente reivindicativo, así lo estamos insistiendo, sino también participativo. No hay excusas posibles para no salir a la calle en una provincia como la nuestra, la provincia con la mayor tasa de paro. Hoy hemos conocido los datos donde 76.000 trabajadores y trabajadoras que quieren trabajar y no pueden. Y no solamente animamos a esos desempleados y desempleadas que salen a la calle, sino también a las casi de 100.000 trabajadores que están en situación de precario y donde esta comarca norte, tristemente, se lleva tanto los rankings de ese precariado. Tenemos que salir a reivindicar, no podemos conseguir los derechos desde lo privado, desde las casas, quejándonos. Tenemos que participar activamente en las manifestaciones, en esta y en todas las que habrá en lo sucesivo, porque tenemos que reivindicar, tenemos que bajar la bandera de la reivindicación, sobre todo la clase trabajadora, la clase trabajadora más importante de cualquier sociedad, porque de no ser así, la provincia de Jaén lo estamos viendo. Cada vez salimos, tenemos menos población activa, menos actividad, menos futuro. 2.500 jóvenes se nos van de nuestra provincia todos los años porque no hay presente ni futuro. Y para sintetizar, animar, este 1 de mayo tiene que ser muy importante para una provincia como la nuestra. Estamos observando cómo seguimos siendo perjudicados en el actual borrador de presupuestos generales del Estado, donde son las provincias más damnificadas y donde va a generar más paro y se va a crear menos empleo, con lo cual, repito, este 1 de mayo esperamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos los trabajadores y trabajadoras que acudan, que reivindiquen, que luchen, porque ningún derecho pasado, ni presente, ni futuro se va a conseguir en el ámbito privado. Tenemos que seguir a la calle, al espacio público, a pesar de este ataque, de que intenta arrebatar ese espacio, tenemos que reivindicarlo. Si lo reivindicamos en la provincia de Jaén, vendrá el anhelado empleo y vendrá el futuro para nuestra provincia. Linares, no hay que descubrir la pólvora con Linares. Linares, cuando salió a la calle, consiguió derechos. Y ahora, de mover la agua, hay que Linares vuelva a salir. Hemos pasado en tan solo 11 años de ser cabeza tractora de la provincia y casi de Andalucía Oriental a ser de la localidad como ya está se de paro. No se puede permitir los linarenses ni los jienenses en general tener una localidad como Linares, como La Carolina, como Bailén, dentro de las 10 localidades como tasa de paro del Estado, y no solamente esta situación, sino aún peor, con la falta de futuro que estamos viendo todos los meses y cada 3 meses que conocemos los datos. Tenemos que reivindicar, tenemos que luchar, no solamente los trabajadores y trabajadoras, sino también las administraciones, que se le olviden el carnet que lleva en cada bolsillo, que todos se junten y que sumen, porque lo están haciendo en otras provincias, en otras localidades, que están luchando y está viniendo ese anhelado empleo, esa anhelada industria, y sobre todo que no se pierda el empleo que hay, sobre todo en el sector público, que estamos viendo que también se está pasando la desbrozadora por el empleo público, las tasas de reposición, etcétera, y la comarca norte es una de las más afectadas. UGT creemos que el 1 de mayo efectivamente es el Día Internacional del Trabajo y es un día de reivindicación. Se nos viene diciendo desde los ámbitos políticos que hemos salido de la crisis. Si bien es verdad que las cifras macroeconómicas nos dicen que en los últimos 3 años ha habido crecimiento, no es menos cierto que los trabajadores y las trabajadoras, nuestros pensionistas, no han visto repercutido esos beneficios que sí lo están cogiendo las empresas del IBEX 35 y las grandes compañías, ¿no? Por tanto, ya no hay excusa. Si llevamos 3 años fuera de la crisis, ya no hay excusa para recuperar derechos, para, sobre todo, recuperar salario, y también el 1 de mayo, no solamente a las distintas administraciones, sino también a los empresarios, a sus asociaciones muy cicateras, que al día de hoy estamos en la inflación al 3% y siguen discutiendo si la base de la subida es el 1 o el 1,8, cuando ya estamos en el 3% de pérdida de poder adquisitivo. A nuestros pensionistas, que salgan también a la calle, porque ese 0,25% de subida garantizada, según el Partido Popular, para que no pierdan poder adquisitivo, es de facto una congelación de sus pensiones y que a corto plazo le va a suponer una pérdida de poder adquisitivo, de poder de compra muy, muy importante. Tenemos que recuperar los derechos perdidos en educación y en sanidad. No hay excusa para que se recuperen las plantillas en educación, para que se baje la ratio, para que nuestros universitarios puedan estudiar en igualdad de condiciones y que su capacidad económica no sea el freno que le impida acceder a la universidad, como ya está sucediendo con la descomunal subida de tasas y sobre todo de los másteres.
No hay excusas para recuperar nuestro sistema nacional de salud, el más perjudicado. Decíamos y denunciamos UGT y Comisiones Obreras que el intento era la privatización del pacto del sector de la sanidad. Se están viendo los números en los peores años de la crisis. Las empresas del sector sanitario han tenido muchos beneficios. Su volumen de negocio ya supera los 8.000 millones de euros anuales. Por tanto, esa era la base del deterioro que estaba teniendo el Servicio Nacional de Salud. En definitiva, el primero de mayo tiene que ser un primero de mayo reivindicativo. Linares tiene que salir también a la calle y tiene que decir que no hay excusas para recuperar su base industrial, su empleo de calidad que en su día tuvo. Es necesario que, mediante la reivindicación y el apoyo de las organizaciones sindicales, que ya hemos firmado un pacto andaluz por la industria, Linares y su comarca sean una de las principales zonas donde ese volumen de inversión se vea reflejado. Tenemos el espacio físico, tenemos el suelo industrial y, sobre todo, tenemos aquí en Linares unos recursos humanos bien preparados, bien formados, que hacen atractivo a cualquier empresa que vea en este territorio, que vea en esta localidad, una oportunidad de inversión y de hacer el negocio. Por tanto, el 1 de mayo os esperamos a todos en la Plaza de San Francisco. Acabaremos en la antigua Plaza de las Batallas, en la Plaza de la Concordia, delante de la subdelegación de gobierno. Así que no hay excusas para no estar en la calle.